Nacimiento del nacionalismo. El dominio británico en la India había empezado con la llegada de la Compañía India del Este, que era una casa de negocios. Había venido al subcontinente para hacer negocios. Con el fin de proteger sus intereses comerciales en la India, los agentes de la compañía establecieron una base que muy pronto se convirtió en la base del Imperio Británico. La historia del Imperio Británico en la India, como escribió un historiador, cuando empezó la colonia india del Este, no tenía ni un pedazo de tierra. Poco a poco se expansionó sobre una provincia y luego la provincia se convirtió en un imperio. De 1763 hasta 1856, había más de 40 rebeliones contra los ingleses en varias partes del país, pero eran casos aislados y no tenían contacto entre sí. Es el año 1857. En los confines desolados del Fuerte Rojo en Delhi, vive un viejo de 82 años, Bahadur Shah Zafar, con el título imponente de emperador de Hindustán, pero cuyo mandato está reducido y ahora existe solo entre Palam y Yamuna. No muy lejos de Delhi, en el acantonamiento inglés en Meerut, crece un gran resentimiento entre los soldados indios contra los nuevos fusiles y la grasa de los cartuchos que tienen que usar. Han oído que esta grasa contiene el sebo de cerdo y de la carne de vaca. A una distancia de 100 millas queda Jhansi. Allí la joven reina Lakshmibai, que es la viuda de Maharaja Gangabai Rao, está enfadadísima con el gobernador general inglés. Por la doctrina del lapsus, él se negó a reconocer al hijo adoptivo de la reina como sucesor al trono. Dentro de solamente tres días, del 9 de mayo al 11 de mayo de 1857, unos acontecimientos tumultuosos juntaron los destinos del viejo emperador mogol, los soldados de Meerut y la reina Lakshmibai de Jhansi y muchos otros. El hecho que causó esta explosión fue la ejecución de un soldado indio llamado Mangal Pandey. Era el primer hombre que se rebeló contra el uso de los nuevos fusiles. De esta manera, Mangal Pandey fue mártir. El 9 de mayo, unos soldados indios de Meerut se rebelaron contra el oficial al mando y fueron a Delhi. Llegaron al Fuerte Rojo y pidieron al viejo rey que tomase el mando de la rebelión. La reina Lakshmibai luchó heroicamente contra los ingleses. Perdió la vida y se convirtió en el símbolo eterno del coraje entre las mujeres de la India. Pero la euforia de esta rebelión no quedó por mucho tiempo. Los ingleses aplastaron a los rebeldes de una manera brutal. Para los colonialistas, la rebelión fue el motín de los cipayos. Para los indios, fue una guerra de independencia. Fue por la primera vez que tantas personas en distintas partes del país y originados de diferentes áreas resistieron el gobierno británico y se trataron de echar los ingleses en una manera muy constante. La reina Victoria de Inglaterra
tomó el título de emperatriz de la India. Pero la rebelión de 1857 ya había expuesto las rendijas que habían aparecido en la fachada imponente de los colonialistas ingleses. La gente entendió la significación de estar bajo el dominio extranjero, el carácter destructivo del reinado extranjero. Irónicamente, un hombre inglés dio gran ímpetu a este movimiento. En el mes de diciembre de 1885, Ahome Hume reunió a unos líderes prominentes de la India para organizar el Congreso Nacional de la India en Bombay. W.C. Bonerjee presidió la reunión y 72 delegados de distintas partes del país asistieron a esa reunión. Este partido político iba a crecer y ser la vanguardia del movimiento nacional para la independencia. A fines del siglo XIX, una forma de cultura nacional se había desarrollado. Empezó a aparecer en las obras de poetas y escritores, como en las del gran poeta Rabindranath Tagore, que más tarde ganó el premio Nobel. Surgió también las pinturas de Raja Ravi Varma, que prefería los íconos de la India para presentar las imágenes de los dioses hindúes. Así surgió un sentido de orgullo en los símbolos culturales indígenas. Estos sentimientos también aparecieron en la forma de reformas sociales introducidas por la fundación de Arya Samjai y la filosofía propagada por Swami Vivekananda. A veces los hechos históricos suceden debido a la acción de un gobernante excéntrico. Es lo que ocurrió en 1905, cuando Lord Curzon ordenó la partición de Bengala. Dijo que era necesaria para la buena administración, pero los críticos dijeron que Curzon quería dividir y reinar. En otras palabras, era la estrategia de debilitar al país. Los indios protestaron con vehemencia. Ellos decidieron boicotear la vestimenta y otras cosas hechas en Inglaterra. Las protestas se extendían por todas las partes del país y surgió un sentimiento militante entre los indios. Fue un resentimiento fuerte contra los ingleses colonialistas. Todo el propósito fue dividir Bengala alrededor de la vida de los hindúes y musulmanes, y no se lo hizo a base de lenguas ni los problemas administrativos. Fue la política de dividir y reinar. Un líder como Bal Gangadhar Tilak encabezó este movimiento militante. Con este motivo, Tilak popularizó Ganesh Puja, la fiesta en que se venera al dios hindú que tiene la cabeza de un elefante. Y en el periódico Kesari, Tilak propagaba los sentimientos anticolonial. Los ingleses le castigaron al exilarlo a Mandalay, pero esto no pudo destruir su espíritu y en la sesión del Partido Congreso en 1916, Tilak declaró sus palabras famosas: "La libertad es mi derecho de nacimiento y lo obtendré". Poco a poco crecían los sentimientos nacionales que eran anticolonial y se extendían hasta cada rincón del país. Sucedieron hazañas históricas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. En todos esos explotaron la rabia del pueblo indio contra los ingleses, pero faltaba un foco central para guiar el movimiento. Faltaba un catalizador que pudiera convertirlo en un movimiento popular de las masas. Gandhi era este catalizador. Su presencia transformó la lucha para la libertad. Él reconoció intuitivamente que la libertad era vinculada inextricablemente con la democracia, con los derechos humanos, con los proyectos para los pobres, con la emancipación de la mujer, con la erradicación del sistema de castas. Gandhi se familiarizó con los problemas de la India. Gandhi se trató de entender la India por su propia cuenta. Fue su esfuerzo de entender los problemas del país en las fases iniciales y poco a poco realizó una transformación del movimiento nacional en un movimiento de las masas. Se transformó un movimiento anticolonial en un movimiento de las masas. Por eso vemos a Gandhi meterse en los problemas de los obreros, los campesinos, las castas bajas, las mujeres,
casi todas las secciones pobres de la sociedad. Eran los deprimidos de la sociedad. Tenía una simpatía profunda para los marginalizados y eso le dio la credibilidad y tantos seguidores entre las masas. Gandhi entendió los problemas básicos de los campesinos indios y su psicología. Por lo tanto, podía incluirlos en el movimiento nacional. Una parte muy importante del programa de Gandhi era el secularismo. Tenía respeto para todas las religiones y lo incorporó en el Movimiento Nacional para la Libertad. De esta manera, el movimiento pudo tocar el alma de toda clase de indios. Gandhi tomó la responsabilidad moral del Partido Congreso. El partido era exclusivamente para los educados que pertenecían a la clase alta y a la clase media, pero Gandhi lo transformó en una organización para los campesinos y los pobres. De hecho, Gandhi se realizó una transformación en el movimiento nacional y lo convirtió en movimiento de las masas. Por supuesto, usó diferentes métodos para realizar ese cambio. El advenimiento de Gandhi marcó un hito en el movimiento de los nacionalistas, porque muy suavemente se transformó el movimiento anticolonial a un poderoso movimiento de las masas. Surgieron muchos líderes como, por ejemplo, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azad Sarojini Naidu y otros. Todos ellos trabajaron bajo el liderazgo de un hombre que ya se había hecho asceta y cuya doctrina era ahimsa, es decir, no violencia. Su estrategia era la no cooperación pacífica. Gandhi viajó por todo el país propagando esta filosofía. Creía que la única manera de conseguir la independencia era por trabar la amistad con los ingleses. En 1919 ocurrió una tragedia terrible y fue por culpa de los ingleses. Jallianwala Bagh en Amritsar, los soldados del ejército británico mataron a miles de personas inocentes que asistían a una reunión pacífica. Esta vez, Gandhi dio inicio al movimiento Swadeshi, que consistía en boicotear la ropa hecha en Inglaterra. Quería hacer daño a las fábricas de tela en Manchester por el uso de su charkha, la rueca casera con que podía hilar el algodón en casa. Esto llegó a ser el símbolo de autosuficiencia para Gandhi y para todos los indios. Gandhi sabía la importancia del simbolismo, especialmente los símbolos que representaban las aspiraciones y las necesidades de los indios comunes. El 12 de marzo de 1930, Gandhi comenzó a caminar de su ashram en Sabarmati junto con un grupo de sus discípulos. Su destinación quedaba a la distancia de 385 kilómetros. Era Dandi, un pequeño pueblo cerca del mar. Los ingleses habían introducido un impuesto sobre la sal. La sal, que era parte de la comida diaria de cada persona, incluso de los pobres. La marcha de la sal sacudía a toda la nación. Miles de personas participaron en esta marcha. Cada aldea por la que pasó la marcha dio la bienvenida a Gandhi y sus compañeros. Las mujeres también apoyaban la marcha. Por todo el país había manifestaciones contra los ingleses. Otra vez hubo una consolidación de los sentimientos nacionalistas y esta vez penetró hasta el nivel más bajo entre los pobres, en las ciudades y también en las áreas rurales. Finalmente, el 6 de abril de 1930, Gandhi llegó a Dandi, recogió un puñado de sal y así desafió el gran poder del Imperio Británico. Su acción simbolizó la mentalidad de los indios que no querían vivir bajo las leyes inglesas. La manera en que Gandhi protestó dio una dimensión moral a la filosofía de Gandhi. No es una exageración decir que su filosofía se volvió trascendental e inspiró a otros países que tenían una historia colonial como la nuestra. No violencia era la piedra angular de la filosofía de Gandhi, pero los ingleses respondieron con la represión cruel e implacable. Dijo él que nací en la India y por eso lucho por la independencia de la India. Si naciera yo en otro lugar,
estaría luchando por otras cosas, pero mi propósito básico es ayudar a liberar a los seres humanos de opresión, de injusticia. Sus soldados les dispararon a hombres y mujeres desarmados. La soberanía británica encarceló a más de 90.000 manifestantes indios, incluso Gandhi y otros líderes prominentes del Partido Congreso. El gobierno declaró que el Congreso era un partido ilegal. Durante los años siguientes, tenían lugar muchas conferencias y discusiones entre los ingleses y varios grupos de líderes indios. En 1935, los ingleses decidieron incluir una sección de los indios en los gobiernos elegidos en las provincias, pero solamente 14% de la población pudo votar. Los ingleses aplicaron de nuevo la estrategia de dividir y reinar. Las elecciones organizadas a base de distintos grupos electorales resultó en crear sentimientos de separatismo. El partido de la Liga Muslim tenía como jefe un abogado de Bombay llamado Muhammad Ali Jinnah. Él declaró que los hindúes y los musulmanes eran dos naciones distintas y por eso nunca podrían convivir juntos. Gandhi y el partido del Congreso negaron esta teoría. Ellos creían que el secularismo tenía sus raíces en la antigua civilización de la India. Secularismo lo usa usted como una palabra, como un concepto, obviamente como un concepto moderno, pero esta sociedad siempre se ha basado en esta clase de consenso, en compromisos mutuos, acuerdos mutuos. Secularismo era una idea que se ha impuesto sobre la sociedad, pero de hecho se lo hizo porque la gente siempre ha sido sensitiva a la realidad de que esta sociedad se basa en nuestra red intercomunitaria. Entre los años 1937 y 1939, los líderes del Congreso discutían con Jinnah para persuadirle, pero Jinnah no accedió. En 1940, la Liga Muslim pasó una resolución demandando la partición del país y la formación del nuevo Estado de Pakistán. En 1939, los acontecimientos en otras partes del mundo resonaban en la India. La Segunda Guerra Mundial había estallado. Los líderes del Partido Nacional del Congreso tenían toda la simpatía para las víctimas de las fuerzas fascistas, pero los que eran esclavos no podían hacer nada. Ellos demandaron ante todo que Gran Bretaña diera la independencia a la India. El 8 de agosto de 1942, en la histórica sesión del Partido del Congreso, Gandhi declaró: "Haced o morir", y dijo a los ingleses: "Fuera de la India". Otra vez los ingleses atacaron a los líderes del Congreso. Encarcelaron a todos, incluyendo a Gandhi. Quedaron prisioneros por 3 años. Pero ahora, no solo los líderes, sino también las personas ordinarias habían empezado a luchar en las calles contra los ingleses. El Movimiento para la Libertad había creado una unidad entre los indios, una unidad dentro de la diversidad. El país entero, en 7 religiones y 18 lenguas oficiales, esperaba con gran urgencia el momento cuando termine el reino colonial. La historia de la independencia de la India es también la de los sacrificios de sus héroes y heroínas. Si Nehru, Patel, Azar fueron discípulos de Gandhi, otros también estaban convencidos de las armas. El 15 de enero de 1941, un hombre vestido como sacerdote musulmán sale de una casa en la calle Elgin Road en Calcuta, entra en un coche, viaja hacia Bihar. En Bihar, este hombre entra en un tren que va a Delhi. 10 días después, un afgano llamado Siadin está en un camión viajando de Peshawar a Kabul. Unos días más tarde, un señor italiano llamado Orlando Mezzotta viaja de Kabul a Berlín vía Moscú. 3 caras de un hombre. El hombre se llamaba Subhas Chandra Bose.
Él había formado un ejército que se llamaba Armada Nacional India. Sus soldados ya estaban luchando en Singapur. El 5 de julio de 1943, Subhas Bose se hizo el comandante en jefe de este ejército. Él había dicho a sus soldados, «Dadme vuestra sangre y os daré la libertad». Su lema era «Dili Chalo», que quiere decir «Vamos a Delhi». Este eslogan continuó hasta cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. En el mes de junio de 1947, el gobierno del Partido Trabajador en Inglaterra había decidido ceder el poder de la India a los indios, pero solo con dominio estatus a ambos estados, la India y Pakistán. Los líderes de la India se vieron obligados a aceptar la partición del país porque querían evitar las matanzas entre los hindúes y los musulmanes. Hasta el último momento, Gandhi estaba contra la partición del subcontinente. La India independiente nació la noche del 14 de agosto de 1947, pero después que se formó Pakistán con su configuración religiosa, a pesar de esto, el nuevo arquitecto del país se comprometió con las credenciales seculares y esto fue creando masas de refugiados que tomaron lugar a través de las fronteras. Las matanzas se repitieron en Punjab y Bengal. Algo que ha ocurrido por la primera vez en la historia de Sudasia es que tantas personas han sido divididas por tan poca gente, y desde mi punto de vista fue tan innecesario. En este sentido, como ve usted, la participación fue una experiencia traumática y causó un impacto terrible a lo secular. Pero la India salió bastante fuerte de aquel trauma, y la Asamblea Constituyente declaró que la India es una república democrática y secular, y hay que subrayarlo y enfatizarlo. La suerte del estado de los príncipes no se había solucionado. La Cámara de Príncipes se había reunido para decidirlo. Su primera reunión había tenido lugar el 8 de febrero de 1921 en Delhi. A pesar de mucha resistencia inicial, al final la mayoría de estos reinos firmaron el acuerdo de accesión. Sin embargo, unos reinos no querían juntarse con la India, dijo B.P. Menon, el ayudante de Sardar Patel, que escribió, «El barco de la independencia de la India se hundiría debido a la roca de estos reinos». Sir Cyril Radcliffe rudamente remarcó en un mapa que mostraba India y Pakistán cuando antes era solo un subcontinente. Pero antes que el premio de Radcliffe fuera anunciado, otras fuerzas estaban en juego y fueron motivadas por la política inglesa que permitirían a los estados principescos declarar su independencia. Al retirarse los ingleses, estos estados deben tener dos alternativas: declararse independiente o el miedo de que la política reinante de la India se transformara en una burguesía. Han habido movimientos poderosos en muchos estados en contra de los privados y para la integración de la India estos movimientos estaban conectados con el Congreso o con otros movimientos políticos como por ejemplo el Partido Comunista, que era muy poderoso. Se desarrolló a partir de 1920, muy cercano en la política de los estados y en la India británica. También había un lazo orgánico y no sería fácil para los príncipes y los oficiales británicos hacer que las personas se mantuvieran afuera. El Maharaj de Travancore, bajo la influencia de sus Divan, declaró que su estado sería un gobierno independiente. Hubo aprensión de que los otros estados adoptaran una actitud similar y la India se dividiera en fragmentos. La sesión del Congreso, que se reunieron el 14 de junio de 1947, vio líderes armados,
Sardar Patel estaba a cargo de los nuevos estados ministeriales y junto con V.P. Menon comenzó negociaciones personales con los nuevos gobernantes. Uno por uno se aseguró que todos los estados principescos firmaran la nueva propuesta. Usó todo tipo de negociaciones y persuadió a varios. Para el 14 de agosto de 1947, los estados principescos, aparte de Junagadh, Hyderabad y Kashmir, habían firmado la nueva propuesta. Por este seguro, la unidad fundamental de India se había asegurado, y para el 15 de agosto de 1947, los contornos geográficos de la India contemporánea e independiente se habían establecido. Para septiembre de 1948, después de una acción policial, el gobernante de Hyderabad daba la bienvenida personalmente a Sardar Patel y firmaron la propuesta. Un referéndum que tuvo lugar en Junagadh, después que Nawab fue a Pakistán, también aseguró la integración de este estado en la India de Occidente. En 1948, infiltrados entraron en el Valle de Kashmir y el Maharaj de Kashmir, después de firmar la propuesta, le pidió al gobierno de la India ayuda para combatir a los invasores. La India envió tropas inmediatamente y la invasión cesó. Más tarde, Sheikh Abdullah, líder de la Conferencia Nacional y uno de los líderes políticos eminentes de Kashmir, habló a la prensa expresando su gratitud al gobierno de la India. La gente de Cachemira han sufrido indecibles miserias en los últimos 15 meses. Ellos consideran a sí mismos como parte de este gran país. Nunca olvidarán a la India. Y los soldados jóvenes, quienes han sido constantemente con ellos, tanto en las duras como en las maduras. La lucha de la libertad del país no había terminado. El gobierno colonial en el proceso dio a la nación una identidad y una visión de lo que la India libre podría ser, una república democrática secular con franquicia universal. El nacionalismo unió el concepto de libertad con el de igualdad y justicia para todos. Es una visión que más tarde encontró expresión en la Constitución que el país adoptó el 26 de enero de 1950. Nosotros, las personas de la India, hemos solemnemente resuelto constituir India en un gobierno repúblico democrático y asegurar que todos sus ciudadanos tengan justicia, libertad social, económica y política, también de pensamiento y expresión, creencia, fe y culto, posición social y oportunidades, y promover a través de todas ellas fraternidad, asegurando la dignidad del individuo y la unidad de la nación. En la Asamblea Constitucional adoptamos un acta y nos damos a nosotros mismos esta constitución.